Buenas tardes, ¿cómo están? Miércoles 17 de enero. Mi nombre es Diego Acuña. Bienvenidos a este comentario que hago desde los estudios de La Media para analizar la coyuntura y otros temas de interés nacional. Voy a comenzar hablando de la mentira que se le ha descubierto a la fiscal Marita Barreto. Esa es la primera noticia que quiero comentar. Nos hemos enterado el día de ayer, eh, gracias al programa de Milagros Leiva en, en Willax, de la existencia de un documento que acredita... El contrario a lo que había señalado Marita Barreto, la de la nación Patricia Benavides no la había removido del cargo, recordemos que ella lideraba el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, por investigar a su entorno más cercano. Esa era la tesis que se había tejido, ¿no? Cuando se, se le apartó de ese cargo el 27 de noviembre último. Pues bien, según el documento que hemos conocido anoche, que cambia totalmente la, la historia, 17 días antes, 17 días antes, el 10 de noviembre, eh, se da cuenta de un documento, de un acta, eh, desde luego de, de Patricia Benavides, pero apoyada por 14 fiscales, firmada por 14 fiscales, que dice: Esta es la parte clave frente al desenvolvimiento de la fiscal Marita Barreto respecto del cumplimiento de su función de coordinación del equipo especial de la Fiscalía de la Nación, respaldan la decisión de retiro de la confianza en la coordinación del equipo especial a su cargo. Eso es lo que señala el documento revelado anoche. Entonces, esto desbarata por completo eh, la tesis original, ¿no? De que... Marita Barreto había venido investigando irregularmente, dicho sea de paso, eh, al, a Benavides por organización criminal y que todo su entorno estaba intervenido y que eran parte de, de esta cúpula mafiosa, etcétera, que quería ella encubrir a su entorno y que por eso no la habían removido del cargo. Esta hipótesis, eh, tesis, perdón, ya se, cae, ya se cae con esto. Con, la descub con haber descubierto este documento se, se cae. ¿No? Eh, Quiero mencionar, es importante ir en orden para desmenuzar esto, ¿no? Barreto se había reunido con, con Benavides, la exfiscal de la Nación, y le pidió dos semanas más para dejar sus cargos, ordenar sus cosas, ¿no? Benavides accedió a esto. Pero parece que de ese tiempo se usó para armar todo esto de los chats que hemos conocido, ¿no? Entonces... Eh, Ahí es cuando comienza la coordinación supuesta de Rafael Vela con Graciela Villasís del comercio, etcétera, etcétera, porque así trabajaban. ¿no? Eh, eh, el malestar también alcanzó a, a Harvey Colchado, a Walter Lozano, a todos los que son parte de, de, la collera, de la collera de Marita Barretos. Pero recordemos también que cuando asume interinamente Pablo Sánchez, que luego declina, ser fiscal de la nación, una vez que suspenden a patricia benavides irregularmente sin ninguna prueba. Eh, básicamente, lo único relevante que hace pablo sánchez es responder a marita barreto al frente del equipo de fiscales contra la corrupción del poder. ¿no? entonces, eh, este tema es, es bien serio y aparte da para, para analizar más allá de, de, de marita barreto, porque los el modo de liderar las decisiones de una fiscal de la nación no son, digamos, cuestionables. Eso se lo faculta la ley y la constitución. El máximo intérprete, el máximo referente del Ministerio Público es el fiscal de la, de la nación. Entonces, los actos de gestión, iba a decir gerencia, porque... Eso es lo que más como me resulta viniendo yo de la empresa privada. Pero digamos, gestión, en este caso, los actos de gestión no son investigables. Uno puede estar de acuerdo o no con que alguien le quite la confianza a un fiscal, lo coloque para acá, lo mande a una fiscalía provincial, mueva sus fichas, acorda lo que considera es lo mejor para el Ministerio Público y para el país, por extensión, para la persecución del delito, para la investigación pero eso no es investigable entonces hay que, hay que diferenciar las cosas no eh, y esto lo ha ratificado dicho eso de paso una ex fiscal de la nación de mucho prestigio como es Gladys Echaís, no a raíz del caso de Patricia eh, Benavides bueno esto esto va a traer eh, consecuencias no evidentemente hay una demanda que ha interpuesto la ex fiscal de la nación Patricia Benavides al tribunal constitucional no es una una demanda competencial, ella está buscando ser restituida y creo yo, según lo que podemos ver, que se ha debido eh, respetar el debido proceso en el caso de Patricia Benavides y que ella no ha debido ser apartada del cargo. Debería ser restituida, en mi opinión, Patricia Benavides en el cargo, porque aparte no se le ha demostrado nada. Esto ha sido una cacería de brujas, esto ha sido hecho con motivaciones políticas, ¿no? Eh, es, pero ha sido un, un gran, una gran revelación este, este texto esta acta eh, respecto a la existencia de más de dos semanas antes ya eh, la resolución mediante cual Patricia Benavides le retiraba la confianza a Marita Barreto y no como había dicho ella que por investigar había nueva y a todos los, los, los de su que, que fueron eh, intervenidos recordarán ustedes no y que por eso había tomado represalias Patricia Benavides y le había quitado la confianza y la había apartado del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. No es así. ¿no? Después también quiero comentar, eh, haciendo un poco de seguimiento a algo que, que dije ayer sobre rutas de Lima y la, la municipalidad y el contrato, eh, varias cosas, ¿no? Eh, hay el ministro de, de, de Transportes y Comunicaciones ha ¿ah? Ha, ha dicho un par de cosas. Una, estoy más o menos de, de acuerdo. A la otra, estoy en de, total desacuerdo. Que él ha hablado de, de de una tarifa social. de que Debería haber una tarifa social en, en los peajes. Pero eso ya eh, denota un cierto eh, tufillo injerencista en en nivel, a nivel económico. No no sé cómo se manejaría eso. Yo creo que hay que el toro hay que agarrarlo por las por las astas. Y él ha hablado de lo que sí estoy de acuerdo, es que eh, no hay... Ha dicho, estoy citándolo, ¿no? Las obras que hacen son antitécnicas, no son apropiadas. Uno debe pagar un peaje, pero es una vía lenta, uno viene de Kong y pueden ver hasta 12 semáforos. No hay una prestación de servicios que corresponda al pago e incrementarlo ahora de verdad que es una locura. No hay una infraestructura, no hay... Un, a ver, vamos en orden. El peaje se cobra para recuperar el dinero de un desembolso en pos de una construcción de infraestructura, de una implementación de vías, algo que notoriamente sea un servicio mejor y que eleve, y no degrade, eleve la calidad de vida del usuario, en este caso del ciudadano de Lima, en este caso puntual de Puente Piedra, el peaje de Chillón, que es un peaje que tiene una larga historia de desmantelamientos y de violencia. Con toda razón, dicho sea de paso, porque ya digo que eh, esto es, eh, se ha emanado de la corrupción y la gente lo sabe. Entonces la gente está amarga, todos estamos amargos por este peaje, porque estamos pagando nosotros el precio de la corrupción, de la coimería de siempre. Esto es, eso es eh, una locura lo que está pasando con, con rutas de Lima y Odebrecht. Esto equivale, para hacer un ejemplo sencillo, que uno compra un carro robado, una persona compra un carro robado sabiendo de lo que está haciendo, ¿no? con dolo, y se lo revende a una persona que no sabe que ha sido robado. Y la persona que ha comprado, de buena fe, ese usuario, el tercero, va preso y paga todas las consecuencias de los platos rotos cuando él no sabía nada, ni del criminal original ni de quien compró en contubernio con ese que le vendió a su vez el carro robado. En este caso. El que está pagando los platos rotos es el ciudadano de Lima. Sin saber leer ni escribir, ¿no? Eh, nos han metido en este lodazal, que nos complica la vida, nos complica los bolsillos, porque hay gente que tiene, tiene que transitar sí o sí por ahí. Eh, y lo cierto es que estamos hablando de una tarifa que se incrementó de uh, 350 en el año 2013. Esa fue la, la tarifa original, ¿no? Estamos hablando de un incremento julio del 2013. 2013, para hacerlo sen sen sencillo. Era 3 soles 50. Diez años después, porque estamos en enero eh, del 2024, digamos una década después de cuando se concrete esto, este incremento nuevo a 7 soles 50 que se ha anunciado esta semana, el incremento va a ser de casi 115%, poco más de 114%. Una locura una locura porque no guarda ninguna relación con la infraestructura habilitada, con el servicio desplegado, con nada. Y sobre todo, eh, habida cuenta que el día de ayer han dado a conocer, han emitido un comunicado en Rutas de Lima, un comunicado a la opinión pública, obviamente en, en reacción a lo que había señalado la Municipalidad de Lima, cuando dijo que iban a facturar 140 millones de dólares injustamente, etc. Pero hay una... Hay, acá la, la, la parte clave es esta. En el punto número 3 dice, Rutas de Lima es una concesionaria cuya inversión es 100% privada y el peaje constituye la única fuente con la que recupera las inversiones realizadas bajo el contrato de concesión, lo que comprende el desarrollo de infraestructura, así como las labores de operación, mantenimiento, conservación, seguridad, limpieza, atención al usuario, entre otras, además de cumplir sus obligaciones con sus trabajadores y con los acreedores garantizados per permitidos. Yo no sé a qué se refiere, qué inversiones, para empezar. Y cuando dice lo que comprende el desarrollo de infraestructura, qué infraestructura se ha desarrollado. Entonces, mi pregunta es bien sencilla para Rutas de Lima. ¿Cuál es la infraestructura que se ha implementado? Porque basta ir para dar cuenta que todo básicamente sigue igual. ¿Y cuál es el, el, el desembolso que hay que recuperar? El gran desembolso mediante el cual hay que facturar a través de los peajes para recuperar esa inversión, como es en todos lados del mundo. Ninguna. ...ninguna... ...entonces yo no creo que... Eh, ...que haya mucho que analizar ahí... ...como he dicho ayer... ...yo creo que el punto clave ahí... ...es analizar la compra... ...supuestamente de buena fe... ...y es bien difícil de creer... ...dicho sea de paso debo, debo decir... ¿eh? ...que Brooksfield haya comprado de buena fe... ...cuando ya... Eh, ...en el momento de realizar la compra... ...a Odebrecht por el 57% de las acciones... ...ya había estallado... ...el escándalo en Brasil... ...ya se sabía... Que Odebrecht era una empresa que operaba en base a corrupción. Pero en todo caso, dándoles el beneficio de la duda, creo que la manera de proceder sería, había eh, cuenta del escándalo de corrupción que esto simboliza y que lo sabe todo el mundo ya, y que Bruxelles no puede ser ajeno a eso, que la, las leyes del Perú Originalmente se tienen que, re, que respetar. O sea, no pueden hablar de estabilidad jurídica y de respeto a los contratos cuando no se respetó el contrato original. ¿De qué estamos hablando? Sería, en mi opinión, revertir la compra del 57% de eh, Brooksfield a Odebrecht. Eso es lo que yo veo que, que se podría hacer. Ahora que es intervenir y es reconocer, es no reconocer el contrato en cierta medida y van a vender la, la carta. De la estabilidad jurídica y de que el Perú es un país que no respeta los contratos, no se puede jugar esa carta. No se puede respetar un contrato que no ha sido respetado originalmente y que se ha zurrado en todos los peruanos para enriquecerse ilegal e irregularmente. De ninguna manera. Entonces, eh, y el contrato en el que estamos sumidos en este momento, como lo dije ayer, facilita eso. Es un contrato corrupto el contrato de, de, de rutas eh, de Lima. Porque. Permite una formulación en el tiempo para que efectivamente 10 años después tengamos más de 114% de incremento de, de precios, que no se condice con el desembolso de capital, con la mejora vial de infraestructura y con el servicio que se le está uh, dando. Es, ese es el tema de fondo. Ese es el tema de, de fondo. Está la fórmula ahí que le permite, en, en, en base al, al índice de precios al consumidor, eh, etcétera, y, y, y una una seguidilla de, de cosas que son siempre perjudiciales para Lima y totalmente beneficiosos para ellos y por último yo, una de las cosas que me, me escuchan siempre decir y que yo voy a comentar también en este espacio siempre porque es lo importante acá analizamos la coyuntura y las notas más saltantes del día y está bien pero no podemos dejar de pensar en los grandes temas de interés nacional del país que le dan rumbo y desarrollo a nuestras naciones en este momento, él está, eh, esta semana, está el canciller Javier González Olavechea en el Foro Económico Mundial de Davos. Tengo entendido que está teniendo reuniones importantes. Eh, ya ustedes saben mi opinión de, de, de ese foro. Creo que ha sido eh, uno de los grandes impulsores del globalismo moderno. Creo que hay muchas cosas que no, no se condicen con nuestras creencias de, de libertad. Pero espero, espero que sean fructíferas algunas de las reuniones que está teniendo el canciller, que es un, eh, una persona que creo entiende las, las inmensas necesidades de, de nuestro país. Y por último, no debemos olvidar que en eh, noviembre de este año el Perú va a ser el anfitrión del APEC, de la cumbre del APEC, donde vienen los 21 líderes de las economías que lo conforman. Es el, eh, es el, el, el foro económico del Asia-Pacífico, ¿no? el foro de cooperación. Y es una oportunidad inmensa que va a tener nuestro país para nuevamente posicionarse como un lugar atractivo para las inversiones y espero que este año, espero realmente que este año, se pueda encauzar el Perú en un, uh, en un camino de tranquilidad, de paz social, que se pueda garantizar la seguridad ciudadana, sin lo cual no existe inversión, y se pueda realmente aprovechar esa oportunidad. Los grandes temas de interés nacional, salud, inversión, infraestructura, infraestructura, seguridad, todos estos temas son los pilares que componen las naciones. Si no reducimos pobreza, si no somos capaces de atraer capital para generar crecimiento económico, por consiguiente reducir pobreza, si no tenemos eso, si no tenemos seguridad, las noticias que analizamos en el día a día son sencillamente eh, irrelevantes. Son sencillamente irrelevantes. Así que les dejo esa reflexión, nos reencontramos mañana. Buenas noches.